En Argentina, según cifras del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, cada habitante produce 1.15 kilogramos de residuos sólidos urbanos por día. Anualmente se generan 16.5 millones de toneladas en Argentina. Una pirámide de basura cuya base sería de 85 metros cuadrados y cuya altura sería similar al Aconcagua. Cambiar esta situación es una lucha diaria entre empresas, gobierno y la sociedad en general. Javier Godoy es uno de los fundadores de la cooperativa Jóvenes en Progreso, que recolecta residuos, los clasifica, empaca cartón, plástico, latas y vidrio para su venta a fábricas en Lomas de Zamora, suburbio de Buenos Aires. Con el nylon que se recicla, la cooperativa produce bolsas. Al igual que los demás cartoneros, como se les llama a los recicladores en Argentina, Javier aboga por la llamada Ley de Reciclaje Inclusivo de Envases que promueve el gobierno. Todos mis compañeros, hoy la clasificación la hace el manual, sin una cinta, sin nada. La Ley de Envase implicaría que lleguen a este proyecto que es Joven en Progreso, lleguen maquinaria para que el laburo de ellos no sea tan pesado. El proyecto consiste en aplicar una tasa de hasta el 3% del valor mayorista del producto envasado para que el Estado invierta en la recolección y el reciclado, tareas para las que se apoyará en los cartoneros. Godoy espera que la tasa aliente a las empresas a reducir sus paquetes o a hacerlos reciclables. Todos comemos las galletitas de cualquier marca, esa, o las papas fritas. Ese envoltorio muy poco lo reciclan, porque no tiene mercado casi. Eso tiene que venir con otro envoltorio, con otro packaging, para que pueda ser más reciclable. Pero la oposición política se ha resistido a aprobar este año la Ley de Envases, que quedará pendiente para 2022. Sus argumentos coinciden con los de los fabricantes de alimentos y bebidas o las farmacéuticas, como las que representa Eduardo Franchosi. La medida significaría un impacto económico relevante de alrededor de 15.000 millones de pesos al año. Nosotros tenemos un sistema de logística inversa de los medicamentos vencidos, de manera que esto implicaría un nuevo costo sobre una estructura de reciclado que ya tenemos en la práctica. El empresario del reciclado, Carlos Briones, abre los envoltorios de un paquete de alfajores, la tradicional golosina argentina, y advierte de la responsabilidad sobre los envases. La responsabilidad extendida al productor es una cantidad dineraria que pone, de quien pone un producto en el mercado, de pagar por el envase que pone en el mercado para su recolección, su clasificación y su reciclado. Pero Briones se opone a que el Estado se ocupe del reciclado. Ese dinero no se sabe después a qué va, eso es un problema. Briones propone que, al igual que en otros países europeos y sudamericanos, sean las propias empresas las que se encarguen del reciclado y no los cartoneros, como quiere el gobierno argentino. Más allá de las peleas entre el gobierno y la oposición de Argentina, entre la industria y los recicladores, la reducción, reutilización y el reciclaje de envases es una urgencia aquí como en otras partes del mundo.